Parece que la lluvia de momento nos respeta en este comienzo de nuestra visita a Salzburgo, esta ciudad con muchas placitas, y la principal es esta en la que estamos, dedicada al vecino más ilustre. Aquí lo tenemos. Y Mozart nació en Salzburgo, entonces todos los rincones de Salzburgo tienen un toque de Mozart. Y en esta colina, montaña, ¿hay la casa donde vivió Stefan Zweig? Pues sí, aquí el tiempo es cambiante, más vale venir bien equipados para soportar la lluvia y para disfrutar del sol, que también luce de vez en cuando. Y ahora que hace sol es un buen momento para venir a otro de los lugares típicos y preciosos de Salzburgo. Sí, unos jardines, los jardines de Mirabel. Y de ahí sigue uno el recorrido hacia la abadía de San Pedro. Y después de recorrer este pintoresco pueblo de San Wolfgang, es el momento de tomar un barco y navegar por el Wolfgangsee. Parece que estamos conduciendo el tren.